Es la situación de incertidumbre que prevalece en Haití en el día de hoy. Sabemos ya que parte de la familia del presidente haitiano ha abandonado ese país, que muchas organizaciones internacionales han hecho lo propio, que hay embajadas que se están preparando para salir, que el desabastecimiento corroe la vida de los haitianos, no tienen una vida normal, y que las protestas están llegando a otros lugares, en lugares apartados de Haití. Desde la semana pasada comenzamos este conversatorio para entender un poco el contexto haitiano, de cada día dedicar unos 10, 12 minutos, echar un poco hacia atrás a la página y mirar la historia de Haití y de cómo Haití se encuentra en la situación en que está, que hoy además incluye una mirada sobre la gran indiferencia internacional. Estamos viendo que el mundo apenas cubre parcialmente los sucesos que están ocurriendo en Haití. Harold Pierre, como decía, es economista, es politólogo y, bueno, es un académico que tiene, digamos, que dentro de la cualificación profesional, la capacidad no solo de echar un vistazo a lo que ocurre en su país, Haití, con el que está comprometido, sino también a América Latina e incluso Europa. Agradezco que esté nueva vez aquí. Vamos a conversar con él y también vamos a conversar con el superior de los misioneros jesuitas que le estamos contactando a través de la línea telefónica en una llamada que ya él está esperando. Muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, Edith, gracias de nuevo por estar en el programa. Quizás sería la situación de Haití. Quizás sería bueno un poco que le digas a la gente en un minuto quién eres, a qué te dedicas. Yo sé que eres parte de una organización que está trabajando por Haití también, y un poco para que la gente se sitúe. Bueno, Edith ya lo ha dicho, soy Joseph Harold Pierre, haitiano, por supuesto. Soy coordinador de una organización de jóvenes profesionales haitianos llamada NAPSA, Estamos Salvando Haití, que está tratando, entre otras cosas, de generar una cultura ciudadana, política y social en Haití. Hay muchos jóvenes haitianos en República Dominicana, en Haití y en la diáspora que están tratando de hacer este trabajo. Somos alrededor de unos 800 miembros que estamos haciendo este trabajo a través de NAPSA. Y yo personalmente, yo trabajo como consultor en economía y política de América Latina y me considero experto en política y economía de América Latina. Y ahora estoy escribiendo mi tesis en Reino Unido sobre democratización y antipolítica en América Latina, especialmente sobre Costa Rica, México y Chile. Y además trabajo mucho el tema de políticas públicas en América Latina. Sería bueno que, bueno, incluso mirando hacia atrás, habláramos un poco de eso que llamamos democracia. En el caso haitiano específicamente, si fuéramos a hacer un recuento histórico de lo que ha sido Haití, y podríamos poner, así como en República Dominicana generalmente se usa de referente la caída de la dictadura de Trujillo, todo el régimen del Trujillato, pues poner como referente la dictadura dualierista hasta nuestros días, porque Haití lo vemos como tan inconstante, no se consolida, un gobierno va, entra, la gente va llena de esperanzas, pero a poco tiempo o un golpe de Estado o una tentativa de golpe de Estado o en este caso las multitudes en la calle pidiendo la renuncia del presidente. Bueno, ¿por qué estamos en eso? Yo creo que primero hay que entender los procesos democráticos. En el caso haitiano hay, digamos, hay cuatro grandes teorías que explican las democracias. Primero, tú tienes lo que se llama la modernización. Modernización implica desarrollo económico, implica alto nivel de educación. En Haití no hemos tenido eso. Y eso permite la emergencia de una clase media que falta a Haití. Luego tú tienes otra teoría que es la rebelión de las masas. Eso siempre la hemos tenido en Haití, pero se necesita líderes. No hemos tenido esos líderes en Haití. Tercero es
La igualdad social en Haití. Haití es uno de los 5 países más desiguales del mundo. Por lo tanto, esas 3 teorías no pueden explicar, digamos, a través de esos 3 enfoques no podemos llegar a la democratización de Haití. Lo más importante para mí es lo que se llama el pacto de las élites. En América Latina, la democratización se ha hecho a través de pacto entre las élites. En la República Dominicana, en lo que se llama el Pacto por la Democracia, en el 94, en el 96, luego de las elecciones fraudulentas del 94. En Venezuela, el Pacto del Punto Fijo, 58. En Colombia, el Pacto del Frente Nacional, 58. Esos pactos han favorecido la democratización de esos países. En Haití no hay pacto de élite. Por eso estamos en esta situación. La única posibilidad de democratización de Haití es a través de un pacto entre las élites políticas, económicas e intelectuales. Pero repito, como lo he dicho, lo he venido diciendo, en Haití no tenemos élites. Tenemos, por supuesto, empresarios, políticos, intelectuales, pero no conforman, no responden a las características de una élite. La situación, además, también hay que entender el nivel de pobreza de Haití. Un país tan pobre no tiene la capacidad de una cultura política democrática. Y eso es otro factor que explica la situación de Haití. Tú tienes, por un lado, la gran desigualdad, por otro lado, una gran pobreza. Todo eso participa en los golpes de Estado, todo eso participa en la vulnerabilidad del país. En resumidas cuentas, ausencia de élite, por un lado, alto nivel de desigualdad y de pobreza, por otro lado, es lo que son los 2 factores principales que explican la dificultad para Haití de transitar hacia la democracia. Hay un trabajo que hizo la cadena internacional vinculada a Rusia, RT, sobre qué pasa en Haití. Y se llama así, se titula, ¿qué hace falta para que miremos Haití? Ese es un video que quiero compartir así rápidamente con la gente y contigo. También vamos a tener al superior de los jesuitas, a quien estamos contactando vía telefónica a esta hora de la mañana. Pero ¿por qué la indiferencia? ¿Qué es lo que sucede para esta gran apatía que un pueblo vemos gente muriendo en la calle y como que el mundo está indiferente? Bueno, después del video yo puedo explicar más o menos por qué este comportamiento de la comunidad internacional. Hace falta para que celebres unas elecciones en las que participa apenas el 21% del electorado, con disturbios, represión, muertos en las calles, inestabilidad creciente cada mes durante los siguientes 3 años, y a pesar de todo esto, no ser noticia. Hace falta ser un país llamado Haití. En 2015, esta nación, la más pobre del continente americano, celebró unas elecciones presidenciales que, a pesar de tener más irregularidades que un control aduanero supervisado por el Chapo Guzmán, fueron reconocidos por la UEA y la Unión Europea. La insistencia de los observadores locales en que había sido un proceso turbio, por decirlo menos, logró que se anularan los comicios y se convocaran otros. En 2016, las cosas cambiaron radicalmente, pero para peor. El ganador, Jovenel Moïse, el mismo que el año anterior, recibió 590.000 votos, pero para ponernos en contexto, apenas 1 de cada 5 haitianos votaron, la menor participación electoral en el hemisferio occidental desde 1945. Con semejante panorama, se imaginarán cuál fue la airada reacción de la llamada comunidad internacional. Exacto, avalar nuevamente el proceso como apegado a los estándares de calidad exigibles. El propio Trump envió sus felicitaciones al nuevo presidente. Al año siguiente puso a Haití como ejemplo de país de mierda, pero ese es otro asunto. Una vez felicitado, comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo, para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de Petrocaribe, ligados a Venezuela. Las presiones de algún modo resultaron efectivas, ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur, claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010, hasta el punto de reconocer a Juan Guaidó, que lidera una plataforma política opuesta a Petrocaribe, por considerarla una regaladera de petróleo.
El retorno a las recetas del FMI se tradujo en pocos meses en la declaración de una emergencia económica que incluyó el aumento del precio de los combustibles y productos básicos, lo que a su vez desembocó en una nueva espiral de protestas, represión y muerte que se mantiene actualmente ante el mutismo prácticamente total de medios y voceros políticos, habitualmente tan locuaces sobre otras naciones. Si no habías escuchado nada o casi nada de todo esto, tal vez te sirva de consuelo saber que tu caso no es el único. Pero para no caer en aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, la pregunta que nos corresponde hacernos a todos es ¿por qué? Y es que a veces la geopolítica se entiende mejor no por lo mucho que se habla de determinados países, sino por lo nada en absoluto que se habla de otros. Bueno, efectivamente, sobre ese silencio quisiéramos hablar contigo, Harold, pero vamos a hablar con el sacerdote Jean Denis, quien está en la línea telefónica, es el superior de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Como saben, sacerdotes religiosos que hacen un trabajo pastoral muy intenso y en el caso de Haití, haitiano muy presente. Padre, muy buenos días, gracias por aceptar esta llamada. Muy buenos días a ustedes y gracias por comunicarse con nosotros. Me gustaría, padre, que usted ha emitido varios comunicados donde describe, creo que hay un teléfono, bueno, si puede bajar algo, alguna señal. Usted ha emitido varios comunicados donde describe la situación de Haití. Ya nosotros sabemos, podemos constatar que es una situación grave. Sabemos que parte de la familia presidencial incluso está en República Dominicana. Usted, que todavía es de esas personas que permanece trabajando en Haití, cuéntenos cuál es la situación al día de hoy. Bueno, como ya saben, hace más de 2 semanas que la gente está encerrada en su casa y la gente no está perdiendo de lo que puede pasar cuando sale. Pero sí, hay mucha gente también que está en la calle protestando en contra del gobierno. En estos últimos 2 días, esto se ha calmado un poco. Mucha gente ha aprovechado para hacer algunos, para comprar cosas, cosas que se necesitan. Padre, en este momento, ¿sí? Sí, estamos teniendo un poco de dificultades en la calidad del sonido. Yo voy a intentar llamarle de forma directa, como hice con el padre Mario Serrano, desde mi teléfono. Quizás logremos, y me pueden decir los que me están ayudando aquí en el aspecto técnico, para lograr una mayor comprensión. Lo que voy a hacer es eso, voy a llamarle a través de su línea de WhatsApp. Parece que la calidad de WhatsApp está superior a la que estamos teniendo en este momento. Como les comentaba, y podemos irlo acompañando, por supuesto, con las imágenes que caracterizan la situación de Haití en este momento, ¿cómo les conversaba a ustedes durante estos días? La situación de Haití va de mal en peor. Y una de las personas que ha permitido tener una idea es este sacerdote a quien quiero llamar en este momento. Tú decías que ibas a precisar algo, ¿por qué la desatención que tiene la comunidad internacional y particularmente los medios de prensa al caso haitiano? Sí, yo creo que, primero, agradezco este video, yo creo que explica muy bien la realidad haitiana. ¿Por qué la comunidad internacional ha tenido, digamos, este comportamiento respecto, sobre todo la prensa internacional, respecto a la crisis, la grave crisis de Haití, crisis humanitaria, como la llaman los jesuitas, Jean-Denis Félix, que ahorita va a hablar? Por un lado, hay, digamos, esta incapacidad o esta lentitud de Haití de salir del paso. Eso es una explicación. Otra explicación, y que me parece la más importante, es hasta qué punto la comunidad internacional tiene interés en Haití. Yo no creo que la comunidad internacional tenga gran interés en el desarrollo de Haití. O sea, América Latina o República Dominicana pudiera tener interés,
Pero de manera general no creo que la comunidad internacional tenga interés en el desarrollo de Haití. Ponle, punto, ponle una coma ahí de, para continuar de inmediato. Tú sabes, lo estamos sí, haciendo sí, exactamente, porque exactamente. He logrado el contacto con el padre. Tenemos la fotografía del padre, por favor, vía telefónica, para que la gente vea y sepa con quién estamos conversando. Por favor, si pueden hacerlo de ese modo, me tienen la fotografía y las imágenes que le había pedido antes. Sí, yo quiero, por favor, sí, efectivamente. Padre, vamos a ver si por aquí sí. Suena mejor. Dígame un poco la situación de Haití. Vamos a ver si logramos entenderle mejor. Muy bien. La situación en este momento... ¿En este momento? Sí. En este momento, desde el sábado, hemos visto que hubo un poco de... que la situación se ha calmado un poquito. Porque también yo creo que la gente estaba estábamos muy cansados ya de estar 2 semanas encerrados en las casas. Entonces desde el sábado la gente empezó a salir un poco y el domingo también y el día de hoy, que es el lunes, la situación de tensión sigue en el aire. Sí. Pero no se ha notado todavía ninguna manifestación en las calles. Pero en cualquier momento esto puede cambiar, porque las razones por las que la gente ha manifestado o se están manifestando, esas razones, esos motivos siguen. Esos motivos siguen, pese a la declaración del presidente de la República y pese a la declaración del primer ministro que se hizo anteayer. Una cosa es, ¿qué salida ve usted en este momento? ¿En las calles? ¿Sí? ¿Qué salida ve usted? Bueno, yo creo que la salida, nadie tiene la solución en este momento. Nadie. ¿Por qué? Porque la crisis es una crisis mucho más profunda que una crisis política. Entonces, la crisis es una crisis de un sistema que ya no da más de sí. Entonces, una salida tiene que pasar por tocar los problemas fundamentales de este país, que a mi modo de ver hay dos cosas. La primera es la desigualdad. Y la segunda cosa es la corrupción. Entonces, mientras que no abordemos estos dos problemas, no nos sintamos para abordar estos dos problemas, entonces no hay salida seria. Padre. No, nadie en este momento. Ajá. Bueno, entiendo sí. Por lo que usted sugiere que nadie se atreve a vaticinar una posible salida, pero sí como lamentablemente, dada los problemas técnicos que hemos tenido, el contacto ha sido casi al final del programa, yo quisiera hacer una pregunta a raíz de las publicaciones que estamos recibiendo en República Dominicana. Hemos visto que algunas organizaciones no gubernamentales e incluso embajadas están anunciando su retiro de Haití. Usted, que es superior de una congregación que tiene presencia en varios puntos de Haití, ¿nos puede decir de los misioneros, las congregaciones que han salido, las embajadas que ya están saliendo de Haití, la misma familia presidencial, si esta es una situación que nos dice de la gran incertidumbre, si realmente la gente está abandonando Haití, la gente que puede salir? La gente que puede salir sale, pero la gente común y corriente, los misioneros, los religiosos, como nosotros los jesuitas, estamos en el país. Entonces no tenemos, como solemos decir, no tenemos país de cambio nosotros. Y mucha gente ha escogido permanecer en el país, porque no podemos abandonar el país a unos pocos, ni a los protagonistas de la violencia, ni a los políticos de turno. Entonces, aquí seguimos, yo creo que hay mucha gente que se compromete a seguir en ese país y a comprometerse a que las cosas cambien. De lo que estamos pidiendo en este momento es que haya un verdadero diálogo, no un diálogo político, sino un diálogo nacional que reúna a todos los actores de este país, entonces, para que podamos abordar los problemas fundamentales del país. Entonces, la gente que puede salir, sale, y no tengo ningún problema con esto, pero
hay mucha gente que permanece en este país. Y la gente quiere seguir, la gente quiere vivir en mejores condiciones, quieren agua potable para beber. Eso le iba a preguntar, ya mi última pregunta, y por favor de manera bien precisa y breve, rápida, los insumos, o sea, la capacidad de abastecimiento. Dicen que hay combustibles, hay acceso a alimentos, acceso a medicinas. Yo creo que estamos, como lo he dicho en mis escritos, estamos al borde de una catástrofe humanitaria. Al borde de una catástrofe humanitaria. Cosas como tan básicas como el agua, acceso a medicamentos, a productos de primera necesidad, está siendo cada vez más difícil. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, padre, vamos a seguir en contacto con usted. Muchas gracias. Gracias también por sus escritos. Hemos tenido una idea un poco más plena de lo que ocurre en su país. En días siguientes seguiremos comunicándonos. Muchísimas gracias. El padre. Perfecto, muchísimas gracias, el padre Jean Denis, que es el superior de los misioneros jesuitas en Haití. Bueno, estamos terminando, Harold. Lo que está diciendo él es una advertencia, lo he escrito, ya él ha emitido 3 comunicados en los que sugiere que Haití está al borde de una catástrofe humanitaria. Por cierto, es una catástrofe profunda y yo comparto la idea de que lo que sí hay que hacer ahora es aprovechar de esta coyuntura para una transformación profunda. Como lo he venido diciendo, reforma constitucional, que se vayan no solo el presidente, sino también el parlamento, y también que las élites se comprometan, porque yo creo que eso es fundamental, el tema de las élites en Haití. Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a seguir. Mañana seguiremos conversando, hemos dicho, mientras esté esta situación y mientras puedas que nos acompañes un poquito para ir entendiendo la situación cada día. ¿Cómo nos quiero siempre despedirme con las imágenes de esa chica, que lo pedí. Es una jovencita del Prado, la comunidad del Prado del Seibo. Sí, un vehículo escolar, la puse en mis redes sociales. Déjeme decirle que creo que tengo buenas noticias para ese grupo, para estos niños, pero prefiero que me lo den concretamente. Una vez se puso en contacto conmigo alguien del Estado, del gobierno, para decir que ya estaban haciendo las gestiones para el vehículo que reclaman. Pero yo voy a ser específica en el momento que me den la noticia. Pero sí quiero que ustedes vean, porque además de denunciar lo que pasa, tiene un gran talento esta niña que ha sido elogiado en redes sociales. Mañana nos encontramos de nuevo aquí, cuando sean las 11 de la mañana. Solano, estudiante del Liceo, profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. Nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana para hacer un llamado a las autoridades, al presidente, al síndico, al regidor, al diputado, al alcalde, a quien sea, para que nos manden un transporte a nosotros, los estudiantes del Prado, que viajamos del Prado al Seibo, porque no podemos seguir en esta situación. Nosotros, para poder ir al liceo, tenemos que estar pidiendo bola todos los días, y bueno, cuando nosotros pedimos la bola nos humillan, nos rechazan, nos ignoran y bueno, incluso nos mandan a comprar aparatos, nos mandan a comprar vehículos y nos preguntan dónde están sus padres. Y bueno, nosotros no podemos seguir en esta situación. Muchos de mis compañeros han dejado el estudio, han renunciado, han tirado la toalla, ya no pueden más por esa situación. Nosotros le hacemos un llamado al presidente, al diputado, al síndico, al regidor, al alcalde, a quien sea, para que tome fin en eso, para que tomen carta en el asunto, porque nosotros no podemos seguir en esta situación y no vamos a ceder hasta que ese problema no se haya resuelto.